Hola amigos, bienvenidos a un video más. Los poderes fácticos están enojados con Bukele. No lo han podido doblegar y no hayan de qué manera desprestigiarlo. Alguien me dejó en un comentario en el video anterior que seguramente el dinero que la oposición está ocupando para hacer esta gran campaña contra el presidente ha de ser el mismo dinero que... Estados Unidos le quitó al gobierno de El Salvador para ayudarle a las sociedades civiles. Y se me hace lógico, porque, ¿cómo es que ahorita a nivel mundial están hablando en mal del presidente Nayib Bukele? Algo que nosotros, los salvadoreños que estamos bien informados, sabemos que no hay pruebas contundentes de que el presidente haya o esté pactando con pandillas. Todo lo contrario. Este medio que se escribe desde Alemania es uno que no ha parado de hablar en mal del presidente. Miren, reuniones secretas de Bukele con pandillas de El Salvador. El Faro documentó los encuentros a través de pruebas oficiales. ¿Dónde están las pruebas? Solo son fotos de Osiris Luna en los centros penales con gente encapuchada que pueden ser testigos criteriados. El periodista Chele Faro asegura que todas las fuerzas políticas negocian con pandillas para bajar los homicidios y obtener más votos. Van a ver lo que dice este tipo, que por cierto, el Mauricio Funes le sacó sus trapitos al sol hace algún tiempo. Desde 2009, cuando el gobierno del presidente Mauricio Funes intentó emprender una negociación con las pandillas en secreto intentó emprender una negociación con las pandillas en secreto, pero como ocurre ahora, el periódico para el que trabajo descubrió esas negociaciones y las hicimos públicas. Para empezar, se me hace raro que él solo acusa a El Frente y a nuevas ideas, pero no habla de los de Arena, que son los que si sí hay pruebas contundentes de que sí pactaron con Maras. A las fuerzas políticas a las consideran que las pandillas tienen tal poder que son imprescindibles a la hora de gobernar este país. Esa es la manera de pensar del partido Arena y de él creo que también porque no está señalando directamente a ese partido corrupto. Realmente el presidente Nayib Bukele no ha ganado por el apoyo de unos pandilleros, ha ganado por el apoyo de la mayoría del pueblo salvadoreño, entonces él está hablando tonterías, incoherencias. Ya nos está diciendo que todos los salvadoreños entonces somos eh, malandros. Otros que tienen cero credibilidad, que solo pasan repitiendo como lora todo lo que dice el faro o la prensa gráfica, es Noticias Telemundo. Controversia en El Salvador por reportes de negociaciones entre Naid Bukele y las pandillas. Una investigación periodística sostiene que acordaron un descenso de la violencia a cambio de mejoras en prisiones y beneficios para quienes estén libres. Esta cuenta falsa que según maneja la Marcela Villa Toro, pues dice que Bukele es noticia en todo el mundo por negociar con la vida de los salvadoreños, cosa que hizo su partido corrupto, ladrones y todo lo malo que se les puede decir a esos sinvergüenzas, descarados. Y comparte este video de Univisión que son otras repetidoras. Las pandillas a cambio de beneficios. Eso es lo que habrían negociado el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Ante las acusaciones, el presidente Bukele. Se pronuncia Bukele. Qué feo se le ve a esta mujer que, como periodista profesional que dice ser, ni siquiera sepa pronunciar el nombre del presidente. Qué falta de respeto y qué mal se vio. Envió el siguiente tweet y dice así. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Es entonces, su reacción a estas declaraciones que emite el presidente Bukele a través de redes sociales, que no hay pruebas. Sin embargo, ustedes tienen fotografías y tienen estos otros documentos. El verbo de, de lo que Bukele ha escrito en ese tuit es uno muy concreto. Bukele miente. Bukele es alguien que tiene una forma de ejercer el poder muy autoritaria, un autócrata que quiere concentrar poder y lo ha demostrado. Y cada vez que la narrativa no la controla, tiende a mentir la, su, su aseveración de que no hay pruebas. Es completamente falsa. Hay fotografías del director de, centro, de centros penales caminando con los encapuchados, oficios y reportes, eh, transcripciones de escuchas telefónicas. Está ampliamente nutrido de información. Menciona y menciona esos audios, pero esos audios no han aparecido. Yo no he encontrado esos audios todavía. Algunos de ustedes este, que están viendo el video han, han escuchado esos audios que él dice. Esto simplemente es una falacia y para votarla basta que la gente pinche entre el artículo y vean las pruebas. No es muy complicado. En cambio, el presidente Nayib Bukele les demuestra con pruebas. Aquí está la tregua que ellos dicen. Vamos a ver. Estas operaciones fueron en las colonias Cimas de San Bartolo y Alta Vista de Ilopango, según el ministro de Defensa, René Merino Monroy, quien también afirma que se mantienen en la fase 4 del Plan Control Territorial. He visto mucha gente quejándose de que el presidente quiere reforzar la seguridad con 20.000 elementos más en la Fuerza Armada y vamos a ver qué contesta el diputado Romeo Arbach. Hay personas que critican que por qué en vez de 20.000 soldados no buscan 20.000 ingenieros o médicos. Pero cuando ellos arriesgan sus vidas por nosotros, bien cerrada la trompita. Orgulloso de mi Fuerza Armada. Hay que ser coherentes. Para cada problema se necesita una solución y en este caso el presidente va por el camino correcto. En El Salvador se necesita reforzar la seguridad. Se pasan quejando de las pandillas y que la pandilla está controlando el país. Entonces hay que parar esa situación. Por otra parte, supuestamente esta investigación fue hecha por Raúl Melara. Raúl Melara que dejó mucho que desear. Dejó que se escaparan tantos corruptos. Les tapó. Les tapó los chanchullos, entonces, ¿cómo le vamos a creer a Raúl Melara? Vamos a ver qué nos dice de esto el diputado Boris Platero. Defendiendo a Raúl Melara, a la Curazao y a Almacenes Simán. Están bien jodidos de la mente y la desesperación los tiene desquiciados y sus cabecillas sacando papeles chochos y vendiendo lo que se robaron. Creo que los salvadoreños. Que deseamos un uh, mejor El Salvador debemos de estar siempre unidos apoyando al presidente porque hasta aquí él solo nos ha demostrado que quiere que El Salvador sea de primer mundo y es lo que él está empezando y debemos apoyarlo, si le creemos a eso sinvergüenzas estaríamos tontos 30 años engañándonos y vamos a seguir creyéndole sus mentiras déjeme ahí en comentarios por favor usted qué opina, si le gustó la información que le traje compártala dele un me gusta y los espero en un próximo video, si Dios así me lo permite. ¡Salud!